Y ya estamos entrando en periodo navideño. Han descongelado a Mariah Carey. Tenemos joder, la voz referencia de camionero habitual, porque nos estamos poniendo todos malos. Sí, esa, bueno, esa es la otra. ¿Y qué mejor para un periodo navideño que posibles lecturas? Buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas. Pues sí, han sacado a Mariah Carey de la nevera. Han sacado a Mariah Carey de la nevera. El traje sigue igual. Y nada, como se acerca Olenchero, Reyes, Papá Noel, como quieras, pues la idea ha sido traer libros para daros ideas. Y yo creo que lo mejor es empezar con los peques. Venga, lo podemos hacer en edades. Sí, bueno, edades, un poco en temáticas. Porque al final la mayoría... También te quería yo decir, a ver, hemos mencionado pronto, antes de empezar la sección que has hecho, estos son para peques. Tengo 19 años. O sea, quiero decir... Vale. Ahora me vais a entender, ¿vale? La gente que seáis igual de frikis que yo me vais a entender. Ahora va a empezar a gritar, entonces ya vais a ver que esto de peques, nada. Así, no, bueno, no, no, o más no, bien que yo soy un puto peque, pero con 19 años. No, sí, también. Lo voy a argumentar. Venga. Lo voy a argumentar. Nos vienen padres y madres y nos dicen, es que el peque, la niña, no sé qué, está todo el día en la pantalla jugando no sé qué, jugando no sé qué. Y queremos que y lea. Quiero que lea. Pero, ¿qué le puedo leer? O sea, ¿qué le puedo dar para leer? Y digo, hombre, si está todo el día jugando... Vamos a buscar algo que sea videojuegos. Aunque hemos tenido cosas de Minecraft, de Overwatch y tal, en este momento no tenía nada en la tienda. Pero, por ejemplo, mangas hay de Pokémon o de Mario. ¿Vale? Entonces, es que me ha traído Sol y Luna. Es que me ha traído Sol y Luna. Sol y Luna, para contexto, son dos juegos que tienen sus dos secuelas, Ultra Sol y Ultra Luna, claro, los cuatro juegos de la 3DS, y que encima... Tiene una serie de Netflix. No, pero a ver, muchas veces te vienen con Pokémon. No, está con Pokémon Go, no sé qué, no sé cuál. Dices, pues... Pokémon. Ponle más lecturas de Pokémon y ya está. Además, las nuevas generaciones de Pokémon. Eso porque es. A lo mejor le das blanco y negro y dices, pues bueno, oye. Pero Sol y Luna, que hombre, es nuevo. No le vas a dar las de Game Boy. ¿Vale? Algo que pueda tener. Vale, si son muy peques para leer... Pues este igual se te pasa a ti, ¿eh? Son libros para colorear. Aventuras para colorear. ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¿Vale? Hostia, a mí me daban también eso en el médico. Me daban dibujitos en el médico, me acuerdo cuando yo era pequeño. A ver. Porque así, no, así quería volver, si no, no. Por mucho que sean para peques, también se lo llevaron unos adultos a una fiesta y dijeron que, bueno, terminaron dibujando cosas muy raras, ¿eh? O sea, que bueno. Hay ideas raras. También. Vale. Para que no digan que solo son de Nintendo, nos vamos a Sega. De Sonic hay series enteras, ¿vale? ¡Uy, qué guapo! Entonces, el dibujo es muy chulo. No, ¿vale? hazte promoción. Di que sí, hazte promoción. Calendario. Calendario de Manuel Freak. Ahí está. Al revés. Ah, vale. Ahí, eso, perdón. Calendario de Manuel Freak. Ahí está. Una y dos. Y formato grande también. Toma ya, promoción, como tiene que ser. Los calendarios ha sido porque las fechas es un lío quedar con vosotros. Efectivamente. Por culpa de todos, ¿eh? Efectivamente. Es en plan el chat, ¿puede estar al día? No. Y tal otro, es que tenemos que ir a no sé dónde. Y tal, sin más, a ver si con esto nos organizamos. Volvemos con Sonic. Cómics, hay un montón de ellos. El dibujo es mucho más chulo, que igual el de manga en blanco y negro, que les puede atraer menos. Entonces está muy bien. Y aunque lo vamos a decir en la de peques, hablar de Zelda no es para peques. ¿Vale? Zelda. Vamos a empezar un poco también. ¡Tum! Está guapísimo. Está guapísimo. ¿Vale? ¿Qué título tiene este? A Link to the Past. A Link to the Past. Vale. Qué obra de arte. Han reimaginado los juegos. Entonces. Ese está muy chulo. En formato libro. Hemos empezado con los peques, pero bueno, para mayores no hay ningún problema. A ver, es un formato cómic más que asequible y factible. Es brutal. Vale. Me encanta. Entonces, bueno, estas son... Hop. Vamos a dar... Yo pensaba que se iba a poner a leerlo ahora. A analizarlo. Vamos a decir una cosita antes de empezar. Y es que ha venido aquí Miguel con una mochila de monte enorme, pero enorme. Y lo mejor es que no estáis viendo el despliegue de medios que tiene en la mesa, pero son todos para una sección. Aquí. O sea, te quiero decir, aquí hay más cosas que no estáis viendo aquí atrás. Brutal. Bueno, brutal. Pero seguimos. Seguimos. Iremos enseñándolos poco a poco. Vale. Vamos un poquito más mayores y... Que te gusten los videojuegos no significa que no te guste la lectura. Entonces, puedes tener lecturas
que hablan de videojuegos, como Ready Player One, que esta la va a conocer todo el mundo por la película. Hay bastantes diferencias entre la peli y el libro. Eso me han dicho. Sí. Eso es lo que me han dicho. Sí. La forma en que se enfrenta a los juegos, cómo supera los retos y ese tipo de cosas, las afrontan de distinta manera. Claro, luego está la movida que siempre sale y el tema que siempre sale de la gente que es de no, yo prefiero película, no, yo prefiero libro. Sí. La movida siempre de en la película te lo dan hecho. Tienes, pues a lo mejor, 2 horas y algo que dura Ready Player One, pues en esas 2 horas y algo... una escena tú no tienes que imaginarla. Sí. Ahí me la dan y es como la veo y pa'lante. Claro, en un libro tú tienes ese también esa parte en la que entra tu mente y cómo piensas las cosas. Exactamente, o sea, en un libro no vas a tener la espectacularidad de ver a Donkey Kong saliendo de la carretera agarrando pero un tú lo puedes imaginarlo. Depende de ti. Claro, depende de ti de cómo hayas conocido los juegos. Si no te has acercado a un juego en la vida, pues sí, te puede gustar la historia, pero igual no le ves la gracia. Pero nada que conozcas un poquito videojuegos, siempre vas a encontrar alguna cosa. ¿Vale? Entonces, esto es una novela que habla sobre videojuegos. Es un must. Como concepto, es un must. Y esta es una novela que amplía el lore de un videojuego. ¿Vale? Esta nos habla de Sylvanas. Si habéis jugado al WoW, pues bueno, podéis amarla, podéis odiarla. Para mí es uno de mis personajes preferidos. Por si no tuviese suficiente lore el WoW. Eso es. Que esa es la otra, hace falta más. Después de lo que hicieron con ella en la última expansión, sí, porque ahora hay otra, han anunciado la... Sí, están con los dragones. El WoW tiene demasiadas expansiones. Sí, están con la de los dragones, han anunciado las 3 que van a ir seguida, entonces en la anterior. Entonces después sacaron esto para ampliar el lore. Te tengo que hacer yo una pregunta, Miguel. Teniendo en cuenta todo el lore interno que tiene, todo porque tiene lore un rato, ¿no tienes libros del LOL? No recuerdo, o sea, no recuerdo haber tenido, seguro que habrá, pero no recuerdo. Te digo porque es que efectivamente que sí, el WoW tiene una cantidad de lore absurda, pero no he visto nunca un libro del LoL como concepto. No recuerdo. Fijo que habrá, o sea, porque al final es imposible. Muchas veces vas pidiendo lo que ves, lo que te anuncian proveedores y tal y cual, pero no, no caigo ahora. Seguro habrá. Lo miraremos. Para otra futura sección. Vale, ahora si estamos con los más peques, un poco la gente más... normalica, ahora nos vamos a ir con los más viejunos. Siempre está... Miquel, esto te va a gustar a ti. Bueno, yo no era viejuno. O sea, una vez dijo que era viejuno por instalar el SimCity desde un CD. No, yo dije lo del SimCity, pero este hablaba de Miquel. Yo algo lo escuché y dije, no puedes calificarte como viejuno por decir que he instalado el SimCity desde un CD. No, pero digo Miquel porque la cosa es que yo, por ejemplo, veo lo que vamos a ver ahora, que no quiero hacer spoiler tampoco, pero veo lo que vamos a ver ahora y digo, buah, sí, esto es antiguo, pero Miquel es el tipo de persona que te dice, no, yo eso fue mi primer ordenador. Claro, o sea, entonces los más viejunos del lugar te dan, no, yo me acuerdo de con el Spectrum y mis cintas... o con el Amstrad, que empezaban a tener disquetes duros. Entonces, estos dos, por ejemplo, te hablan de esa época. Te destripan la historia. Chun, chun, chun. Me encanta ese formato de libro, no sé por qué. Sí. El que es más alargado. Sí. Es que esto... Vale. En estos dos han escogido este formato porque estos dos ordenadores, sobre todo el Amstrad, era muy alargadito. No sé si lo recordáis. El teclado, con el cassette al lado. Entonces eligieron este formato. Y este sobre todo porque casi es del tamaño, que era un gomas. Sí. Entonces en estos dos, por ejemplo, te profundizan mucho en la historia y en el hardware. Voy a ver si encuentro la imagen de la placa. Mira, por ejemplo. De la placa va a ser el... De las placas. Qué guapo. Que de la... Está qué chulísimo. Qué chulo. Está chulísimo. ¿Vale? Tanto del 464 como del 6128, el de cassette, doble cinta. ¿Vale? Va a ser todo a analizar yo. Y luego, pues nada, te habla más de la historia de Amstrad y tal, y luego te pasa pues, a juegos. Qué guapo. Que es lo típico que la gente, sí, yo jugué a este y tal y cual, uepa. O portadas o cositas así. ¿Vale? Qué guay. Y para que no digan que solo Amstrad Spectrum, también Commodore, que es de la época. Y es un poquito de lo mismo también. Estáis teniendo, gente, la experiencia al completo. Estáis oyendo pasar las páginas. Sí. De hecho, es muy recomendable ver el vídeo, porque todos los títulos que no estamos mencionando se ven todos en el vídeo de esta sección. Así que vayan a YouTube. Vayan a YouTube. Entonces, vale. Viejunos. Bueno. Vale.
Luego siempre hay... bueno, tenemos otro también. Este no es tan viejuno, es más de consolas. Este libro es muy chulo. Y este sí que tenéis que iros a YouTube o a Twitch. Estamos en Twitch también, ¿no? Sí, eso es. Estamos. ¿Vale? Estos son consolas modernas, ¿vale? Desde Atari a la Xbox. Y lo que te hace es un... ¿Qué Xbox? No sé, pone Xbox. Díselo a él. Cómpratelo. Puede ser la 1. Cómpratelo y descúbrelo. Cómpratelo. Vamos al final, vamos al final. Everdrive. Está guapo, está guapo. Yo este le tengo en la balda. Mira, llega a la Play 5. Entonces es nuevo. Vale. Yo este le tengo en la balda para mirármelo con calma. Todavía ni le he abierto. Hostia, acabo de ver que la serie es. Llega hasta la X y la S, pero en estas te saca la consola. No te saca lo chulo del libro, que es. También te los digo. Los despieces. Me acabo de sentir. Y tú dirás que gilipollas, pero me acabo de sentir súper mayor. Ahí. Vamos a saltar a 2024. Sí, la Play 5. Es ahí está. Esto es lo chulo. De que la 360. La 360 es de 2005. Sí. No puedo yo conmigo. No puedo. Vale. Este es muy chulo. Y entraría. Ya no viejunos, porque es gente de edad. Vale. Este es un poco más intermedio porque Game Boy. ¡Boh! Sí, claro, también tiene sus años. Necesito una Game Boy como concepto. O sea, llevo queriendo una Game Boy mucho tiempo, pero es que ya no es solo que no se fabriquen lógicamente, sino que es que tampoco veo a gente que las venda. Y las que los venden es por precios desorbitados ya. O sea, es de artículo de coleccionista. Yo quiero una Game Boy para usarla. Eso es otra cosa. A ver, el problema de las Game Boys ha sido eso, que... ¿Cuántos años? ¿6? ¿8? Así... Que pegó el tirón del retro, claro. El subidón del retro y tal. Y hay gente que se ha dedicado a acaparar. Claro. Entonces claro. Ya no. Mira, la Game Boy estamos hablando de que salió en el 89. Sí. Dios. Efectivamente. Qué brutal. Qué brutal. Y el libro que nos enseñabas, la enciclopedia Game Boy. Vale, este lo que te hace es eso. Te recopila chorro mil juegos. Que si portaditas. La historia. ¿Vale? Entonces este es muy chulo también. Opa, qué mal. Es que no quiero golpear más el micro, me lo habéis clavado aquí en la nariz. Juguitos de Batman. Oye, la próxima vez un micro de solapa igual. O no, uno de... ¿De gamer? De aquí, sí, con sí, el... Gamer. Sí, sí. Vale, pues está muy chulo. Vale, y si luego en casa tenéis alguien... Por si no ha mostrado suficientes libros ya, ¿sabes? No os gusta ninguno, hay más, no hay os preocupéis. Más, hay más, es para los que dicen, no, yo soy especial, yo leo libros con monóculo y quiero cosas profundas. Héroes de papel... Intelectuales, por ejemplo. Estudiosas. Sí, sí. Héroes de papel tiene una línea, que la portada es esta, bueno, este tipo de portada, la podéis reconocer. Palabra de triple A. Este es un título en concreto, ¿vale? Pero sí, todos los que son de esta línea han mantenido el mismo diseño. Y es eso, sobre todo están más orientados a temas académicos, ¿vale? Pues cómo han intervenido los juegos en la historia o al revés, cómo puedes diseñar personajes, ese tipo de cosas. Eso está muy bien. Y otro ejemplo es este. De la evolución paralela, ¿vale? Que es de. A ver, qué desastre con los nombres. Erika Austri, ¿sí? Que trabaja aquí en la Universidad del País Vasco. Y era. ¡Qué desastre! Erika Austri Parga. No sé si estoy, era biólogo buscando. O. Sí, vale, sí porque o debería ser porque, si no me equivoco, fue el que... Es que este libro lo trajiste ya. Hablamos de él, cuando hablamos el de los 50 viejos que cambiaron la historia, como es de la misma editorial, también hablamos de él. Eso es. Vale, entonces, lo que te habla es cómo puedes llevarte. Mira, bioquímico y biólogo molecular. Eso es. Cómo puedes llevarte a los videojuegos, conceptos de zoología, de fisiología, de genética, y te pone ejemplos en Last of Us, en Metal Gear Solid. Este señor debería hacer un libro sobre Pokémon. Creo que lo nombra. Me sonaba que lo nombra. Sí, Pokémon. Y la ecología. Debería hacer un libro separado sobre Pokémon. Solo para Pokémon. Como concepto, sí. Eso es. Entonces. Bueno, esto es un resumen muy rápido, ¿vale? Entonces, rápido, gente. Alguien por casa que no se separa del ordenador, si es peque, tenéis lo fácil. Darle cómics, darle mangas, y si... Bueno, si es mayor, los mangas también funcionan, ¿eh? Sí. Yeah. Hombre, pero, a veces ves el de Mario y tal, y te echa un poco atrás. Los de Zelda no. Y sobre todo, el grandote que hemos sacado de Zelda, ese le va a gustar a cualquiera. Está bien guapo. Sí. Pero si tenéis ganas de que se aleje un poquito de las pantallas...
Un libro puede ser una buena idea para navidades. Pues ahí tenemos las recomendaciones. Ahora decirme, ¿no? ¿Cuáles opciones, ¿cuáles todo lo que queráis? ¿Cuáles me vais a robar para no llevar tanto peso? Ese para mí. Ese para ti. Yo quiero otro que has traído por ahí que no has enseñado aún. Ya lo verás. Enseña, ya que estamos, porque ese también es... No, porque es para otro. Para otro día. Vale. Es para otro día. Bueno, pues nada. Lo dejo aquí para guardarlo, es para otro día. Pues nada, pues ahí tenéis las recomendaciones que nos ha dado Miguel. Habitualmente solemos terminar y decir título y autor del libro. Creo que no lo vamos a hacer en este caso, por obvios motivos. Mírense el vídeo, por favor, que ahí los tenéis todos. A ver, yo, si queréis, me comprometo a haceros una lista de libros y títulos para pegarla, para que la peguéis ahí en está. El blog o perfecto, lo que sea. Bueno, perfecto. Eso puede ser una ¿Vale? Puede ser una buena. Pues nada, Miguel, muchas gracias por las tremendas recomendaciones, que son muchas, sobre todo. Claro que sí. Haz un poco de publi. Le hacemos un poco de publi, hombre, de la mano del friki. Ahí está, mano del friki. Que es brutal el calendario, me ha encantado. Ahí, esto, ¿los vendes, los regalas? Los regalas. ¿Te cobraba algo? No, los regalo. Correcto. Pues a la gente que aparece por la tienda de vez en cuando, les damos un calendario. Pues feliz Navidad, porque te veremos de nuevo en enero. Así que feliz Navidad. Muy bien. Y te esperamos en la siguiente sección. Vale, muchas gracias. Pasamos muy bien las fiestas. Igualmente. Venga, hasta luego.